La Garra Charrúa se hace presente en nuestra querida institución. En el capítulo de hoy conoceremos la historia de nuestro 2 indiscutido. Hablamos de Rodrigo Brasesco. Rodrigo inició su carrera futbolística en el South America de Uruguay en 2008. Luego tuvo pasos por DC United, Racing de Montevideo, Cafetaleros de Tapachula, volviendo nuevamente a Racing de Montevideo y su último club, Magallanes. ¿Quieres conocer más de Brase, como le dicen sus compañeros? Entonces, no te pierdas este capítulo en Más Allá del Camarín. La verdad, siempre fui... No es por pasarme la mano, pero siempre fui muy responsable, muy dedicado a la profesión, siempre con mucho cuidado personal y todo así. Yo creo que esa es la base para triunfar en el fútbol, ¿no? Podés tener mayores cualidades, virtudes futbolísticas, pero si no tenés la base esencial, que es el prepararse como jugador y tener... llamarle buena educación, respeto, entrenamiento, dedicación, llegar temprano, eso es la base para llegar. Y si a eso le pones una cuota de virtud dentro de la cancha, yo creo que llegas lejos, ¿no? El fútbol allá, si no son equipos grandes, la pasás mucho. Sufrís mucho, llamarle a bañarte con agua fría, no tener dinero para ir a entrenar o cosas así. Es mucho amor por la camiseta, ¿no? Por la profesión. Y yo creo que eso fue lo que me hizo fuerte como para formarme un buen jugador, porque la verdad que eso siempre lo tenés presente, ¿me entendés? Es algo que... Si vos estás bajoneado o cosas así un día y sí, pero mirás para atrás y siempre hay uno peor, así que es luchar y el día a día, ¿no? Fue algo que yo lo venía imaginando. Estuve muchos años en ese club que la sufrí mucho, pero también totalmente agradecido. Y bueno, pasé a un equipo un poco superior a lo que es infraestructura y todo así. Y bueno, se notó el cambio. Y enseguida, con la confianza que me dio el cuerpo técnico del momento, me empecé a jugar todos los partidos, incluso hasta un récord para ti, que jugué un torneo entero, un torneo y medio, sin salir ni un minuto, que fue algo gratificante para mí, y la verdad fue algo hermoso. Y bueno, gracias a él, a ese equipo, yo estoy donde estoy, ¿no? Yo lo sufrí mucho. Yo fui al mismo equipo que había ido Pedro Hernández, el tucumano, que incluso somos amigos, y la sufrí mucho. La verdad que con el idioma, yo creo que es algo que yo siempre le digo a todos los cabros acá, a todos los chicos, que se preparen. Porque el jugador, hoy mañana te toca ir a determinado lugar y si vos no estás preparado, como vuelve a empezar de vuelta, ¿no? Así que hay que prepararse y bueno, fue algo... positivo, yo lo vi por todos lados positivo, porque empecé a estudiar inglés pero bueno, cuesta porque fue mi primera salida. Yo estaba lejos de mi familia, estaba muy solo allá y bueno, no tenía compañeros latinos, no tenía nada, era algo totalmente... llegó un punto que estaba infeliz porque iba a entrenar y no podía hablar con nadie y no poderse comunicar es algo que no se lo deseo a nadie, porque es algo muy feo. No, eso es algo hermoso, porque jugar de fútbol es lo que busca, afianzarse en un equipo y bueno, y conocer países es algo, cultura, conoces muchas cosas, haces muchos amigos por todos lados, el fútbol es lo lindo que te deja, son muchas amistades, así que... No, feliz, yo la verdad feliz de la vida, y deseo que esto siga por mucho más, ¿no? Siempre me apoyaron, mi padre jugó el fútbol toda la vida y tuvo que dejar por temas económicos, porque no podía hacer muchas cosas con el tema, había nacido mi hermano mayor y cuando ya hijo por medio y eso ya era otra cosa, otros tiempos. Mi señora la conozco en el secundario, empezamos a estudiar y bueno, al fin de curso nos conocimos y bueno, ya estamos hablando de hace 12 años, así que toda una vida juntos y bueno, esperemos
que siga para toda la vida, ¿no? Es una persona que siempre me estuvo conmigo, me bancó 10.000 cosas. Incluso ella también sufre porque ella no está con su familia cerca y todo eso. Y la verdad que estoy muy contento con la mujer que me tocó, ¿no? La verdad, sinceramente, lo desconocía. Pero enseguida empecé a hablar con amigos de acá. Yo soy amigo de Scotty, de Diego Scotty, que estuvo en la Española. Y me habló muy bien del equipo, que era un equipo muy bueno, muy ordenado, con mucha disciplina. Y bueno, sobre todas las cosas estaba en Santiago y me habló muy bien, muy bien. Y bueno, gracias a él yo estoy acá también. Totalmente agradecido al club, la verdad, sinceramente me brindaron todo. Incluso cuando llegué, lo único que se me dijo era que vine a disfrutar acá, a trabajar y a disfrutar. Y la verdad, totalmente agradecido con la institución y con los compañeros, ¿no? Porque son parte de la familia mía. Estamos todos los días acá y totalmente agradecido a ellos. Y adaptarme, ¿no? Porque es algo muy similar, la gente, el trato, son muy, muy solidarios también. Y la verdad, solo palabras de agradecimiento, hermano.